Uh, espera un segundito Vale, <laughs> hola, bienvenidos a Forja de los Juegos Ya sé que llevamos un tiempo sin estar por aquí Pero como todo el mundo sabe a lo que me dedico En verano es un no parar Estamos así como Tres meses 24-7 trabajando Pero no quiero dejar pasar la oportunidad De tocar Este Kickstarter porque lo veo muy interesante sobre todo para los jugadores de Blood Bowl Además que es una empresa que sé que trabaja muy muy bien las cosas que hacen. Entonces, como le queda poquito, no podía dejarlo pasar. En esta ocasión estoy solo. ¿Por qué? Porque la gente, eh, para la gente normal, estamos de vacaciones. Entonces, mis compañeros, como podemos entender, cada uno está de vacaciones, ocupado de su familia y demás. Entonces... Como digo, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder ofreceros y para que vierais este Kickstarter en un vídeo cortito, entonces mmm, directamente vamos a ir a verlo. Vale. Pues aquí tenemos lo que es el Kickstarter de la marca Massive Dragon, que yo he tenido ya ocasión de tener cosas de ellos, tanto el equipo de Goblin como el equipo de Orcos, y como podéis ver, eh, acaba en 6 días. Cuando lo veis vosotros eran 5. ¿Vale? Eh, está más que fundado. Está casi 2.000 euros por encima. O sea que no se desfunda ni, ni pensarlo. Y quería que lo vierais un poquito así conmigo. Así que. Como ver, la página está en castellano porque yo tengo el traductor puesto, como ya sabéis. Aquí dice que se presentan los tres nuevos equipos de no muertos, de su marca. Eh, Reyes Funerarios, No Muertos y Necrománticos. Aquí vamos al primero, que sería el de Reyes Funerarios. Las miniaturas todas diferentes, van a ser en resina y me va a tiene una calidad brutal. La temática que han elegido es muy buena. Entonces me parece muy muy buena opción. Aquí tenemos esqueletos, lanzadores, las guardias, los guardias me parecen brutales, sinceramente. Cada uno de un dios, o sea, me parece una cosa bonita, bonita. pero voy a hacer un poco... A ver... Así se va a ver mejor. Lo de que decía. O sea, esto de los guardias, cada uno de un dios egipcio, me va a hacer una cosa preciosa. Y luego tenemos aquí abajo los blitzer. Blitzer anotadores o X. Porque es un equipo que todavía está en leyenda y es oficial, pero sabemos que cuando lo toque, workshop sacará algo nuevo. Vale, seguimos para abajo. El precio bastante competitivo a la venta saldrá por 120 y ya se puede conseguir por 90. Equipo completo: o sea, vamos a ver que son 2, 4, 6, 8 esqueletos. Dos lanzadores, dos corredores y cuatro blitzers. O sea, blitzer, perdón, cuatro guardianes de tumbas. Equipo más que completo. ¿Qué os tengo? ¿ves? Luego tenemos. Aquí, para que lo veáis mejor, esqueletos. Los guardianes de tumba sigo diciendo que tiene una calidad brutal. Hay que decir que esta resina es de la que para romperla tienes que echarle narices. Porque yo he hecho la comprobación con un equipo de orcos intentando partir un orco y no había forma. lo tenéis en el vídeo anterior de los orcos y los goblins. Un detalle muy muy bonito. Además que sé de ciencia cierta que va a salir de esta calidad, porque ya he tenido yo cosas de ellos, entonces sé cómo funcionan. ¿no? Luego iríamos con el de Nigromantes. Teníamos otro tipo de esqueleto completamente diferente. Zombies. Estos serían los. Sí, los guerreros. No sé cómo los van a catalogar aquí. Las dos momias y los cuatro ghouls o sea, los necro... Eh, guerreros guerreros... no recuerdo cómo se llaman, perdón aquí los llaman white, grave pero bueno, no son grave como tal igual el equipo completo 120 en venta normal, 90 en la Kickstarter o sea, es que estos me parecen muy muy bonitos sobre todo el detalle de las arañas subiéndoles por aquí Los zombies, me parece que estos dos se salen de la media. Porque, hay que lo que es que estos dos personajes, que son así más gruesos, se salen de la media. No es lo normal. Pero bueno. Me parece una opción muy bonita que podemos usar para otras cosas también incluso. Y los cuatro ghouls. O sea... Me parecen brutales. Y las dos momias. O sea, con nuestras armaduras y demás. Y ahora vamos por los necro, necromantes. Zombies. Para seguir la misma temática que el equipo anterior. Puesto que están enfocados en la misma época. Así que me parece muy bien. Aquí ya sí tendríamos las Bansis o las, los espectros. Que no tienen brazos, entonces esto, esto va bien los hombres lobo o llamémosle hombres lobos otros ghouls diferentes y los golems de carne igualmente este equipo, en vez de 120 saldría por 90 aquí podemos verlos a directamente cómo van a venir me parecen magníficos. Sobre todo los zombies me tienen enamorado. O sea, es que los puse para 20 millones de cosas. Aparte para jugar al ball Igual que los espectros. O sea, son cosas que merecen la pena. ¿Veis? Aquí se especifica los play Como supongo. Esto era. El. El equipo que va a valer eso 84.70 y es el equipo normal. Sabemos que esta marca hace dos paquetes: uno que es el equipo básico o el equipo completo. Pues bien, el equipo com básico, como podemos ver aquí, será a precio normal 85. O sea, 84. Y aquí lo tienes por 70. Y luego, si lo quieres completo, que es el full roster, es lo que estábamos viendo antes. Las 16 figuras por 120 no. Por 90 te ahorras 30 euros, y esto pasa con todos los equipos. ¿Ves? Tenemos el equipo básico: 70 euros 84 cuando lo saquen después a la venta, y el full roster serían 120 en venta normal y 90 que kickstarter. Y con los necrománticos te pasa lo mismo. ¿Merece la pena pagar estos 20 eurillos más en el Kickstarter? Sí. Y te llevas el equipo completo. Y luego tienes pues, la, el, el gordo del todo. Lolin, Que vienen todas, todas, todas las miniaturas. Verde 275. ¿Qué valdría? Son 245. Ahí te ahorras 25, 30 euros. Este goal, como ya se ha desbloqueado, tendréis los dos tokens de cada equipo y si se llega a la siguiente meta, que está justo, justo pegadito, te llevarías una leader. Luego tendremos en los balones, el fan factor, aquí tenemos los entrenadores. Incluso si se llegara, que esto es muy improbable, ahora mismo, según está el Kickstarter, está preparado hasta las bases para los equipos. Pero volvemos al mismo. Si quieres completar cosas, puedes completarlo de esta forma. ¿Ves? Por pues, si te gusta llevar los tokens. 12 euros en la chill leader. Cualquiera de las dos, cuatro euros balones, fanfactor 12 euros, el entrenador 12 euros también, quitando este que tiene pinta de ser mucho más grande, que será 21, y también se han metido para completar los equipos que ya tienen, por ejemplo, el, orco, el equipo de Orco, el staff, <coughs> perdón, y el equipo del staff de los Goblins también lo puedes comprar por 15 euros me parece un precio bastante bastante bueno más luego pues esto para tirar el cubilete pues son estas son chuches como solemos decir el tiradados o el campo de neopreno un campo de neopreno por 38 euros me parece brutal que sean los precios que tienen y barato no son y aquí está bien de precio Aquí vemos el producto final. Aquí te explico un poco por qué tienen que respaldarle las campañas, porque es una empresa pequeña, tienen que formarle esto para darles a conocer su producto y demás, aunque tiene unas cosas brutales a la hora de pintores profesionales. Y luego están asociados con Mini Factory para ofrecerle... El, el, para el campo de fútbol, el 3 STL, los archivos tanto de, de jugadores como este banquillo tan bonito y aquí lo de siempre, los envíos, cuánto van a costar, etc, etc. Te explica aquí quiénes son, directores de arte, conceptual, arte y producción si estás metido un poquillo en el mundillo, estos te sonarán, o sea, esto es fácil. José Manuel Palomares es, es fácil reconocerle, sinceramente, por ejemplo entre otros, a Rubén Martínez también entonces aquí tenemos aquí lo que es todo el que ha trabajado en eh, lo que es en, en Kickstarter depósito de legal pues esto ya lo de todos los Kickstarter de todo el mundo entonces es lo que decía, no quería dejar pasar esto Espera, un segundito Así mejor, si sí. No quería dejar pasar esto porque es una cosa que ya mucho nosotros en el canal con este tipo de Kickstarter con más marcas. Y este va a ser una que merece mucho la pena porque encima te ofrece tres equipos diferentes con todos los posiciones y demás. Entonces, yo creo que es buena opción a la hora de hacerte el equipo que quien pueda y quien quiera ahí lo tiene. En la caja de descripción dejaré la dirección de Kickstarter para que podáis acceder a ella y demás. Así que sin más dilación os dejo que es un poco tarde, así que buenas noches y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.